¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos en una casa padrísima, en una privada súper chiquita, aquí muy cerca de lo que es la entrada al club de golf. Estás súper caminando, nada más pasas y ya estás ahí, hay un restaurante padrísimo. Y esta casa tiene 200 metros de construcción y tiene lo que es la cochera techada casi casi completamente. Tiene dos espacios para estacionamiento y vamos para que la conozcan. Tenemos esta cisterna de 2500 litros y el espacio, como les decía, es para dos autos, pero incluso si tienes carros pequeños como esos Mini Cooper o carros así pequeñitos, pueden caber a lo mejor hasta los tres. Algo que me encantó de esta zona es de que ya le están poniendo gas natural, entonces ya no vas a tener que sufrir por estar recargando el tanque. Vamos para que veas el interior. Tenemos este medio baño aquí a la entrada, súper cómodo. Ya te incluye lo que es la barra de mármol, el mueble de abajo y la línea de lavamanos y la taza así de lujo. Vengan. Este espacio que tiene aquí como tipo perchero está bien padre. No va incluido, pero te damos la idea para que más o menos conozcas cómo lo puedes llegar a hacer. La cocina está increíble. Tienes este espacio para la cena. Tienes tu barra de granito típica de aquí. Eso está súper genial. La taza es doble tina. Y tienes una ventana para que no sea triste estar lavando los trastes, ¿no? Puedes estar viendo ahí tu nave. No sé qué nave tengas, pero pues es motivante, ¿no? Aquí tienes un espacio súper padre para la lavandería. ¿Qué les parece? Súper cómodo, ¿no? Y esta barra de granito también en este lado. ¿Qué te sirve como desayunadora? El espacio de sala comedor es increíble, vean el espacio. Genial. El comedor súper bueno y tienes esta idea también aquí, que no va incluido, lo aclaramos, pero podemos conseguirte los proveedores para que te lavan igualito. Se ve súper padre, los espejos siempre dan amplitud y mucha vida, entonces se ve muy bien. Aquí lo que es el comedor es súper cómodo, vean, pueden ser incluso hasta 6 sillas, 8 sillas, lo que quieras. El jardín está increíble, ¿a poco no? Ya me vi yo haciendo mi carnita asada ahí con un asador. Te pasas una tarde increíble con tu familia. Tiene muy buen espacio. Es del ancho totalmente de la casa, entonces está súper bien. El jardín sería hasta aquí. Está todo un terreno excelente, pero cuando vengan a ver esta casa muestra, podemos ir a ver las que están disponibles y ya ves más o menos los espacios. Ahora vamos a que vean la parte de arriba, está padrísimo. Algo que siempre checo yo es de que me quepa bien mi pie. Yo soy como del 8, 8.5, entonces si me cabe bien mi pie, es una buena escalera. Y tiene unos espacios de descanso muy padre, entonces eso siempre checalo. Mira, en este incluso tiene un descanso del doble de mi pie. Esta ventana de iluminación está padrísima. ¡Wow! Ya me vi yo aquí jugando Xbox o PlayStation o una tarde de película. A ver qué padre está. Súper cómodo. O puedes montar un espacio de escritorio dual. Mira, tienes aquí el escritorio para trabajar, más la sala de televisión. La recámara principal está increíble. Mira. Tiene mucha iluminación. Tienes una ventana aquí, otra ventana acá. Entonces está súper padre. El closet tiene muy buenos espacios de guardado. Puedes usar el closet más un vestidor. Algo que siempre nos vuela la cabeza es de que tiene ducto para aventar la ropa sucia o para que te escapes. Ve qué padre está. Tienes este lavamanos doble y ya no tienes problemas de que dejaste sucio mi lavadero, no, dejaste sucio el mío, no. Cada quien en suyo está bien padre. Y la regadera ya trae su cancel de cristal templado y línea bien padre también de lavamanos y taza. Este baño puede servir para darle servicio aquí a todo lo que les platiqué que se puede hacer escritorio o sala de televisión, o también para darle servicio de regadera a las dos recámaras secundarias. Y es muy amplio, muy bonito. Las recámaras secundarias son de muy buen espacio. Cabe perfectamente una cama matrimonial queen size o incluso si quieres una litera o king size. Y como siempre sus espacios de guardado son padrísimos.
De hecho, aquí se los estaba mostrando. Son dos individuales, entonces una king size son 2x2. Cabe perfectamente. Y es un muy buen espacio de guardo nuevamente. Súper padre. Muchas gracias por visitar conmigo esta casa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y llámanos al 442-704-2431. Nuestro Instagram es raulgoodman050720018. En Facebook encuéntranos como Raúl Inmobiliaria y llámale Raúl.